Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Nos habíamos quedado en ese pasillo donde están los grandes escritores franceses y vimos a Víctor Hugo y vimos a ese desfilar de talentos literarios en la historia de Francia, en las que van marcando toda una época. Una época en la que es toda una constelación de escritores. Es como una referencia a poder penetrar y hilvanar la literatura y darle un rato de eternidad a todos estos personajes. Así como vimos a Freud, vamos a ir hablando de Baudelaire, que vamos a hacer un video especial. Ya hemos hablado de él. Nosotros hablamos de Baudelaire cuando hablamos de la moneda falsa. Hablamos cuando son la poesía maldita, esos versos malditos y videos que ya hemos hecho de Baudelaire, porque acuérdense que él de su vida hace una obra de arte. Una gente con dinero, que gusta de ir al bajo mundo, deambular en la noche con conductas de vampiro y dormir en el día para poder sacar la esencia de toda su ideología. Es hermoso, hermoso, hermoso ver los estereotipos de Baudelaire, como el dandy, como el spleen y todas esas, conceptos que fue marcando Baudelaire en ese transitar. Lo vamos a retomar más adelante, pero aquí vamos a tomar a una mujer que va a ser un punta de lanza, una pionera en el aspecto de la literatura, porque antes a las mujeres se les estaba vedado entrar en los aspectos políticos, sociales, de periodismo, a poder escribir. Estaba vedado porque sus funciones únicamente eran en áreas domésticas, donde ella podía desplazarse, y que este tipo de mujeres, como estamos hablando, de una de las pioneras en cuestión literaria, llamada Aurora, y que va a agarrar ella como un seudónimo, porque estaba vetada en esa época que las mujeres pudieran entrar en la política, en la economía, en la literatura y en todo ese mundo virtual de artes y que va a ser, de artes y de ciencia, y que va a ser ella por medio de un seudónimo en el que va a poder entrar a ese ámbito. También estaba vedado en la vida militar, ¿eh? En la vida militar no se hacían esos roles de mujeres, que simplemente estaba pues mediados a partir de todo ese siglo XX, que era pues una forma pues conservadora de un orden social moral en Francia. Todas estas traducciones de mujeres que van revelando de cómo ya habíamos hablado de aquella mujer Flora Tristán. Aquí va a entrar este nuevo personaje que es Aurora, que va a tener un seudónimo como John Sainz, que va a ella tener que vestirse de hombre, ¿sí? Fumar cigarros y puros, que en esa época escandalizaban esa conducta. Una conducta cuando las mujeres levitaban entre esos vestidos de fiestas, de lentejuelas, citándose a tomar el té, a hacer ese romanticismo, ¿sí? Y esas visitas para enamorar, lanzándolas en todas esas tertulias donde se desarrollaba esa revolución francesa. Aquí vamos a ir viendo cómo la mujer tenía un papel que no era trascendental, pero que empezó a surgir un grupo de mujeres que estaban desafiando
Y eso es lo que va a hacer esta mujer. Vamos a ir viendo aquí cómo ella se va a ir introduciendo en el ámbito literario. Va a tener muchos problemas con su esposo, le va a quitar a los hijos, y cuando regresan los hijos con ella, van a empezar a tener problemas con los amantes de ella, porque ella empieza a ser amantes de grandes figuras, tanto en la música como en la literatura, y que empieza a trascender su forma de escribir, porque uno de los amantes que ella tuvo, que cuidó, que protegió, porque su salud era muy, muy delicada, estamos hablando de Federico Chopin, en la que toda Polonia había estado repartida, tanto en Rusia, en Prusia y en Austria. Todo eso, antecedentes que se hicieron y que van a estar involucrada toda Polonia, que en la actualidad pues nada más tienen el retablo de esa imagen de la Virgen de Chotasovia, que dilató más de 150 años la imagen. Sería los únicos íconos, tanto la polonesa, que se toca, hay una estatua de Federico Chopin, ¿sí?, en Varsovia, y que se toca todos los sábados la polonesa como un homenaje, porque no saben si para la otra, para el otro día va a pertenecer Polonia a algún lugar diferente, y por eso lo hacen en esta forma. Todo sería pues como el inicio de que Polonia, en los inicios de que se estaban haciendo los estados nacionales. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo la ayuda que le está proporcionando a Chopin cuando él se va a París y encuentra pues todo ese apoyo afectivo y económico de parte de esta mujer llamada su seudónimo Joan Sam, y que le va a proporcionar, como había pasado en Inglaterra con Jim Oster, lo hizo mismo para vivir de sus escrituras. Esta mujer lo va a hacer también como Jim Oster. Aquí nos vamos dando cuenta cómo ese avance que tienen las mujeres en la época en la que solo se podía mantener a través de los matrimonios. Matrimonios que eran unos contratos de mantención en las que por medio de la familia se hacía que funcionara en esa época, como cuando se casaban, era como quitarle una carga a la familia. Y esa era una forma de poder trascender las mujeres. Y que aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo. A través de la historia lo hemos ido viendo, como por ejemplo en la serie de la película, de la serie de la doctora Quinn, cómo ella, por el hecho de llamarse Micaela, la contratan en Colorado Springfield, porque la traducción del telegrafista decía que era Miguel. ¿Sí? Y cuando se dan cuenta que es Micaela, que es mujer, ¿sí?, ahí empieza todo su calvario de esta doctora. Pues también va a pasar en la de El violinista en el tejado, donde en toda la obra musical ellos tienen que casar a las hijas con los mejores postores. ¿Para qué? Para que se hiciera ese contrato de mantención. Y lo vamos a ver también en la película de Como agua para chocolate. Si nos vamos dando cuenta cómo el cine va tomando todos esos conceptos de la historia, ya sea de Inglaterra, de Francia, de España, de todo lo que estamos viendo de Rusia, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo estos conceptos se vuelven a retomar aquí, y que va a hacer John Sam, que su verdadero nombre ya dijimos que es Aurora, que es su seudónimo, hasta que se va a hacer incorporación ya después del siglo XX, que la mujer pueda entrar en las etapas políticas y sociales. Como dijimos, ella es la pionera, o una de las pioneras, por
esa ayuda que le proporcionó a Chopin para que pudiera entrar por medio de la literatura, disfrazada de hombre, poder estar en contacto con todos esos acontecimientos. Aquí vemos cómo se obtenía pues esa preferencia en las letras y que ya podía en cierta forma entrar en una discusión con los hombres y que situaciones que antes pues no se le permitía a las mujeres y que en esta época en que estamos en Francia se va a tener. Todo esto que te va a ir terminando el siglo XIX y todas esas turbulencias que va a traer el imperio Napoleón. Porque en esa época estaba Napoleón III, que va a hacer esa expansión tanto económica y que va a lograr a Francia que pase a ser un concepto también de industrial. Se va a empezar a industrializar, así como Inglaterra, y puede hacer, pero aquí va a entrar un concepto, aquí va a entrar el colonialismo. Pues al terminar todo ese periodo de la Ilustración, con los temas que se tenían, esa cacería de brujas que había habido y que termina eliminando cosas para hacer ese avance y que pueda la persona ser libre, libre en su desarrollo. Aquí vamos a ir viendo que mientras otras culturas, mientras Francia se expande, crece y se convierte en un imperio, pero ¿qué le va a pasar a las demás culturas? Las demás culturas van a estar débiles, van a estar decayendo, van a ser destruidas y desaparecidas y van a ser el concepto de eurocentrismo. Todo ese colonialismo que se va haciendo, que se va invadiendo a todos esos pueblos y convirtiéndose en colonias, porque de aquí es donde se va a ir marcando toda esta cosmovisión que tienen, pues desde la invasión de esos pueblos que eran muy, muy antiguos, y que es cuando va a caer tanto Vietnam, Camboya y Laos. Que esto vamos a reconocerlo como la llamada península Indochina, pero francesa. Fíjense en cómo a través de estos acontecimientos también más adelante va a caer Argelia, Túnez y África del Norte, ¿sí? Malibú, Burkina Faso y Togo. Todo a esto se le va a conocer como un combo llamado Macre, que sería la colonización francesa y que va a estar sujeta por medio de Francia y que le va a dar ese concepto de imperio. Pero esos pueblos que son sometidos los ponen a ellos pues en ciertas desventajas y fuertes fricciones en ese colonialismo que se le impuso de manera pues brutal, de catástrofe, en la que va a ser explotado todos esos pueblos. La historia a través de todas esas metrópolis que están en esa época, donde ya vimos que Inglaterra les va permitiendo a Francia, porque Francia siempre va atrás de Inglaterra, les va permitiendo ese avance donde ellos se van expandiendo y que va permitiendo entrar y que va haciendo temeraria. Va a llegar el grado que van a llegar hasta Siria y el Líbano, expandiendo su cultura hasta someter a las culturas que estaban en esos pueblos. Todo ese colonialismo que va a ser Napoleón III, previsto, él va a subir por un plebiscito, va a subir al poder y que va a modificar la constitución que terminará siendo pues tratando con ese autoritarismo y que va a ir formando todos esos ejércitos. Cuando nosotros volteamos a ver que cuando llegan personas a invadir, cuando llegan, se termina
pues civilizaciones muy antiguas que tienen mucha valía y que sin embargo todos estos movimientos van a ir destruyendo y que se van a hacer pues a favor de todas las oligarquías. Todos esos pueblos universales y esos ejércitos que se van formando a través de las colonias, donde van a haber niveles de desacuerdos en cuestiones sociales y que se van a ir constituyendo como una democracia, pues que va a irse balanceando y que se va a ir quedando en los poderes para que se pueda apoderar de los mismos. Todo esto va a llegar, así como se inicia en esta época de Napoleón III, vamos a ir viendo que va a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se va a inventar la democracia, pero ya la moderna, porque en un proceso largo, difícil de llegar a tener esos abismos tan grandes, esos océanos de separación que va a venir formando Napoleón III y que se va a convertir en un emperador en esa época de todas las colonias. Esa expansión, cuando vamos viendo cómo se va a enfrentar, porque va a llegar un momento que se va a enfrentar a la naciente Alemania y se va a encontrar con una Alemania que es una Alemania naciente, romántica, esa nueva Alemania que trae avances y que cuenta con esos avances tecnológicos como es el ferrocarril, y que vas adelante en una batalla que se va a dar este origen, aquí los van a hacer pedazos, ¿sí? Porque esa batalla donde están los francos prusianos tienen toda esa tecnología, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se originen esos tres círculos que están en Berlín y que van a dar testimonio de esa batalla que los alemanes le ganaron a los franceses, en la cual esos tres anillos o círculos es esa batalla que tuvieron con los daneses, con Austria y con los franceses. Aquí vamos dando cuenta que esos círculos que se hicieron, y que uno de ellos es el círculo francés, donde los alemanes llegaban con un tren, desembarcaban todas sus tropas y hacían una masacre de los franceses, traduciéndose esto ya en una guerra y omitiendo y quebrantando, ¿sí?, a todo ese imperio francés que había. Napoleón III pierde toda la hegemonía cuando lo ataca a Alemania. En esa batalla que se le llama la Batalla de Sedán, que es el origen de esos tres círculos, tratándose y haciéndolos firmar un tratado de Versalles, donde son humillados los franceses. En esa primera guerra mundial, donde ellos fueron maltratados, humillados, a firmar a los alemanes, así fueron entregados los franceses cuando se va a hacer el tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Si se dan cuenta, son venganzas, porque ya se los habían hecho a los franceses y después los franceses lo van a hacer a los alemanes y viceversa. Todas estas venganzas que vienen desde la época de Carlomagno, ¿sí?, y que van a ser cuando se estaban jugando Alsacia y Lorena, donde primero eran los alemanes y en la Primera Guerra Mundial y luego los franceses y después otra vez Alsacia y Lorena en manos de los alemanes, quitándose a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, y que van a tener que hacer forzosamente, porque están siendo totalmente masacrados toda la humanidad, haciendo el tratado y el pacto del carbón y del acero para no matarse, y así Alsacia y Lorena queden pues en cierta forma pues en un hagan de cuenta como entre paréntesis, como estar en reposo. Toda esta batalla de Sedán, que empieza cuando se acaba el imperio de Francia
y que se van a hacer estos estados obreros llamados comunas de París, que va a ser un proyecto socialista de un gobierno provisional que se va a llevar a cabo y que posteriormente va a formarse una nueva época llamada la Belle Époque. Hasta aquí nos vamos a quedar porque nos vamos dando cuenta cómo se va haciendo que el mundo vaya en cierta forma pues entendiendo que es difícil estar en esta masacre, en esas expansiones, en estar pisoteando culturas, civilizaciones y que no les va a llevar a nada y que ahí viene una nueva época. Y toda esa nueva época va a dar al conocimiento de lo que se formaría en Francia una bella época. Pues pasen un día agradable y pues nos veremos en la próxima, en el próximo video, ¿sí? Les pongo esta imagen para que vean cómo por medio de las religiones de los países encadenan el conocimiento, ¿sí? Porque mucho ha tenido que ver las religiones en todo esto, pero también esa ambición de esparcirse, de expanderse, pisoteando todos los conceptos que se tienen. Pues nos veremos en el próximo video y que pasen un buen día.